Escogidistas, ya les decíamos, estamos de vuelta. A otro episodio más de Entre Leones en su cuarta temporada. Gracias, fanáticos. Les prometimos que esta iba a ser la temporada de Los Fanáticos y así será. Una más para todos ustedes en este podcast dedicado a los Leones del Escogido. Es una marca registrada para, como decimos desde el primer día, hacer que el dominicano viva la pelota de una manera distinta con nuestros Leones del Escogido. Y yo creo que no podíamos iniciar la temporada sin hablar. Con esa persona que va a llevar las riendas de este equipo, que como decía Eduardo, muchachos, creó la zapata la temporada pasada para lograr el objetivo, que es uno solo, que es llevar la Corona 17 o traer la Corona 17 a casa. Y hoy nos acompaña el capataz del barco. Excelente, Albert Pujols. Con nosotros. Y me gustó lo que dijo ayer. Estamos ready. Una sorpresa. Claro. Hey. Albert, hermano, eh, te tengo que agradecer tu tiempo. Y, y que hayas estado con nosotros hoy. Tú sabes Albert que hay tres cosas curiosas que me atan a ti. La primera, decían ayer en la en, la, en, la, en, la, en el lanzamiento en el fan fest decía Eduardo, Albert creció escogidista y me obligué a mirarte y vi que hiciste así. O sea que de corazón. 100%. Le creí a las palabras de nuestro presidente Eduardo Nardi. Claro, un 100% desde, desde niño. Saludos a todos. Desde niño, eh, de verdad, ese era mi equipo. Y, como decimos nosotros, eh, mucho, mucha cuerda que me dieron. <laughs> Pero nada, eh, pasaron esos tiempos, me mudé a los Estados Unidos, todavía siguiendo el equipo. Tuve la oportunidad de jugar en el 2021 y ahora vengo como manager. De verdad que súper agra agradecido. Le doy gracias a Dios, a la directiva, a José Miguel, a Eduardo, por esta oportunidad. Y como dije ayer, estos muchachos están ready. Acabamos de terminar eh, la pre y yo creo que están ready to go. La segunda cosa que me da a ti es que gracias a ti yo me gané 35 mil pesos. ¿Cómo ¿Cómo así? Porque en el año 2001-2002 oh. yo me metí en un fantasy sin saber mucho de pelota y me faltaba un pelotero. Y apareció un left field en San Luis que se llamaba Álvaro Pujol, y esa fue una temporada buenísima, y tú me hiciste ganar ese fantasy. Fue, préstame algo ahí. ¡2001, <risa> mi hermano, sí, con interés! Con o sea, <laughs> te, te voy a comenzar a cobrar los intereses. Y la otra cosa, ya un poquito quizás como no está al margen, pero tenía que decírtelo. Eh, supe que en el 2008 tenías una intención de invertir en el fútbol en San Luis, y yo amo el fútbol. Yo creo que por ahí el fútbol también nos une indirectamente. Ah no, eso está muy bien y todavía esa oportunidad está por ahí. Vamos a ver si eso pasa. Si quiere. <laughs> bueno, chicos, yo creo que tenemos a Albert aquí y tenemos que sacarle provecho sí. a, a una persona que decidió comenzar a ser manager en su carrera con los Leones del Escogido. Vamos a comenzar con una. Sí, tacha. vamos. Albert, te ha tocado allá hacer una transición de dejar de ser jugador, ahora pues tomar la decisión de ser manager y ¿qué tal ha sido el proceso de transición de una posición a otra para ti hasta el momento? Excelente, una bonita experiencia. Yo creo que la experiencia como profesional por 24 años en este negocio, he aprendido muchísimas cosas, no solamente dentro del terreno, sino fuera del terreno. Y también la oportunidad que he tenido de tener esos buenos managers como Tony sí. La Rusa, Mike Socha, Dave Roberts wow. y Oli Malmo. Eh, siempre es, estaba curioso, ¿qué quería hacer Albert Pujols después de su carrera y yo creo que ya como en el 2018 2019 comencé a pensar ok si esta oportunidad de ser manager eh, yo creo que yo he aportado muchísimo al béisbol el, el béisbol me ha bendecido a mí y yo creo que eso ahí fue cuando mi mente comenzó a cambiar un poco ya al final de mi retiro y recuerdo muy bien que cuando firmé mi último año, en el 2022, con, con San Luis, tenía la oportunidad de terminar mi carrera con Yariel Molina, relajando. Oye, ¿qué tú crees? Podemos ser manager, tú eres mi bench coach. Y yo, ah, buena idea, buena idea. Y ahí vino la idea. Bueno, Yariel Molina fue manager en Venezuela, sí. en Puerto Rico el año pasado, donde fue campeón. Y esa fue mi mentalidad. Yo creo que eh, el futuro está aquí en nuestro país de la MLB, en la República Dominicana. Yo sé que muchos pelotero quizás con el calibre mío tiene el miedo a ese reto de que la pelota, que la fanaticada, que esto, que exige mucho. Yo exijo mucho. Exigí mucho en mi carrera, la disciplina que tuve. Y yo no vengo, yo, yo acabé de decir hace varias semanas, yo no vengo a cambiar el béisbol dominicano. Yo lo que vengo a darle instrumentos, cositas, eh, con mi staff, con mi coaching staff yo creo que para yo ser un buen manager yo tengo que tener un grupo bueno conmigo y eso es lo que yo tengo un, co un buen coaching está y de verdad que cuando José Miguel me llamó eh, y comenzamos a hablar eh, mi cabeza comenzó a maquinar y él quería sí. que yo hiciera una decisión ahí mismo yo okay. dije, no 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 tiene que darme un poco de tiempo Exacto. y nada estoy aquí súper agradecido de verdad eh, bien contento eh, y nuestro enfoque lo dije anoche, no es solamente de tener una tremenda temporada, sino ganar la corona número 17. Esa es nuestra meta. ¿Qué aspecto de lo que tú fuiste como pelotero, un futuro miembro del Salón de la Fama, tú le puedes transmitir a esos muchachos? Yo creo que tú sabes una cosa, que en el béisbol pasan muchas situaciones y a veces los peloteros jóvenes a veces necesitan a alguien que los pueda guiar y lo pueda ayudar olvídate de lo que ellos puedan hacer en el terreno y el talento y la habilidad esa cosa pero cosas a veces personales que uno lo puedan ayudar y, y nosotros y el coaching staff, estamos aquí para ellos mis palabras hace dos semanas fue estamos aquí para ustedes no ustedes para nosotros así que eh, de verdad creando esa relación con ellos somos ya siento que ha pasado tres semanas pero siento al mismo tiempo que hemos estado juntos casi por por años eh, muchos de esos muchachos los conozco muy bien tuve la oportunidad de jugar con algunos de ellos y de verdad que eso es lo que yo voy a hacer a usar eh, quizás diferente manera para ayudar a lograr nuestro campeonato Ese, eh, esa es mi responsabilidad tú sabes Albert que que me identifico mucho con esas palabras porque a veces tú no le vas a enseñar a un José Ramírez batear o a un Junior Caminero batear pero tú sí vas a estar para él Claro. Para cual, o sea, a veces la función de, de coach o de dirigente pasa más hasta como psicólogo sí. de, de vida o, o de, para ayudar a estos jóvenes que comienzan a ser grandes algo que ya tú hiciste en tu carrera. ¿Tú te consideras un manager moderno o por tu forma de juego, por tu forma de ser y por todo lo que aprendiste de gente como la rusa y todos los que mencionaste, ¿tienes algo de ese manager tradicional del béisbol? Claro que sí, un 100%. Yo creo que al final... Lo que importa es buscar la manera de ganar, buscar la manera de llegar hacia el pelotero, buscar de que el pelotero se sienta con esa confianza. Yo he sido de los peloteros y fui de los peloteros que cuando me daban esa confianza yo podía dar el máximo. Y eso es lo que yo quiero darle a estos muchachos. Oigan, olvídense de, lo, de los numeritos, de los palos, olvídense de todo. Al final, oigan, ustedes me llegan temprano, me respetan, juegan la pelota como se debe de jugar que eso es parte del respeto, respetan al coaching staff, no vamos a tener problemas. Como digo, yo no vengo a cambiar nada de eso. eso. Son cosas básicas que uno aprende en el béisbol. Y eso fue lo que me ayudó a tener el éxito en la Grandes Ligas. No solamente el talento y la habilidad que dio me Dios me dio, sino al mismo tiempo yo puse mi esfuerzo, mi responsabilidad que sabía cuál era, y el respeto que le tuve siempre al béisbol. Y eso es algo que, que, que yo voy a transmitir a través del transcurso de la temporada para estos muchachos. Y tú acabas de decir una cosa muy buena, como José Ramírez, quizás yo no lo pueda ayudar en el swing o en cualquier cosa o cómo jugar la pelota, pero quizás José Ramírez pu eh, pueda estar pasando por algo que ya yo he pasado. Uh -huh. Lo bueno sí. es que ya Arín. yo jugué la pelota, yo sé, yo sé cómo el pelotero piensa, qué el pelotero necesita, cuándo hablarle el pelotero. No es una persona que viene aquí que no sabe nada del béisbol, yo creo que el béisbol me enseñó muchísimas cosas. Y yo lo que voy a tratar de ser una pieza más eh, en el clubhouse para ayudar a esos muchachos a ganar nuestro campeonato. Y que... que vino a traer trabajo, porque damos fe de que la pretemporada del escogido era de lunes a lunes. Se trabajó, Ey. se preparó un Ey. equipo. Más allá de los nombres que pudiste conseguir, ayer hablábamos de todos los nombres uh -huh. que tiene Albert en su, en, su, en su roster. Marmolejo, que vino de México de una gran temporada. Por ahí anda Eric González, que se presentó el primer día, Samberg, que hizo buena pretemporada, Junior, Jamaico, todos esos peloteros, pero vienen con un trabajo. Por eso tú decías ayer, estamos ready. Vienen con una disciplina de trabajo que tú las has inculcado. Claro, un 100%. Yo creo que es bueno tú tener una buena relación y conocer a esos muchachos, porque como digo, yo espero muchas cosas, es parte de esa disciplina y estos muchachos la tienen también. Y es algo que nuestro enfoque es ganar. Yo le dije a ellos y se, y se lo comenté a ustedes anoche: es fácil tener una buena temporada, pero es difícil ganar un campeonato. Y vamos a pasar por, por muchísimas cosas buenas y vamos a pasar por, 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 por los senos, como digo. A veces nosotros nos vamos a sentir que estamos en el medio de los sin nadie, sin ayuda. Pero yo creo que la unión y la vibra y la química como familia, eso es lo que nos va a ayudar a tener el éxito que necesitamos tener. Albert, tuviste la oportunidad de debutar con El Escogido hace unas cuantas temporadas. Y la vida da muchísimas vueltas, porque yo me imagino que en ese momento no te imaginaste que ibas a estar en la posición que estás hoy, siendo el dirigente. ¿Qué ha sido, qué, ¿Cómo se ha sentido, pues, de pasar de ser compañero de equipo de muchos de los que hoy son todavía miembros del Escogido y ahora te toca ser, pues, su manager? Sí, para mí yo creo que eso fue lo que me ayudó también a, a tomar esta decisión, sabiendo que. Tuve la oportunidad de, de jugar con muchos de estos muchachos y, y ver el roster y el talento que, que, que el equipo tenía el año pasado y, y lo cerca que, que estábamos el año pasado para ganar ese campeonato también, y no pasó. Pero nada, el año pasado fue el año pasado, ya nuestro enfoque este año, eh, la veteranía, el liderazgo que hay entre los muchachos, la vibra, eh, que para mí eso es muy importante, yo creo que eso es lo primordial. Si tú tienes un clubhouse que que los muchachos se llevan bien, eh, se adapten bien con comunicación, porque parte del manager no es solamente venir aquí y escribir like, no, y ya, que los muchachos vayan, a, a, que hagan lo que ellos quieran, no, tú tienes que crear una, crea, eh, una comunicación con ellos, familiar, donde ellos se sientan cómodos, donde tú sientas que mi manager me está cubriendo mi espalda y el pelotero te lo digo, y como todo, no solamente lo podemos usar en el deporte, pero... También tú lo puedes usar en, en tu oficina o en tu empresa. Si tú sientes eso de, de tu boss, de, de, de tu jefe, oye, es, ese empleado, ese pelotero te va del máximo. Y eso es la cultura que yo quiero crear aquí. Tú hablabas de, de las rachas. Espero que nunca llegue una racha negativa. <laughs> pero sabemos que en algún momento no se van a ganar los 50 juegos de la regular. Precisamente por ahí va mi pregunta. Porque la fanaticada, tú sabes cómo es esta pelota, muy sí. exigente. Porque tú le das un mensaje. A los fanáticos cuando llegan esas rachas negativas que esperemos vuelvo y repito que no. Sí. Pero cómo tú vas a lidiar con eso? Bueno, primeramente con Dios. Yo creo que yo he pasado en mi carrera por racha mala también, no por mucha, pero pasé. <risa> <Sí>. <risa> pero yo creo que como un hombre de fe las la rachas malas no vienen para matarnos, vienen para procesarte, para 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 que tú quizás aprendas algo. O, o esos procesos difíciles no vienen para matarnos a nosotros, sino para que nosotros, para fortalecer mar o el equipo, o fortalecerte a ti en tu vida espiritual o, o algo que tú has estado pasando, para Dios usarte como un instrumento, quizás para un compañero tuyo o para un futuro, que a veces en el momento nos enfocamos tanto en el proceso malo que estamos pasando, pero yo siempre he sido de la persona que le busco a lo negativo o, o, o a los errores algo positivo, porque yo sé que le puedo ayudar a, a otra persona. Y eso es lo que yo voy a tratar de hacer. Hey, eso puede pasar y yo sé que la fanaticada roja exige mucho, especialmente nosotros. Hey, créeme, desde pequeño yo lo he vivido todo eso. Pero al final eh, yo creo que el proceso y la preparación, eso es lo, eso es lo que me va a ayudar. A, a, a pasar esos momentos difíciles a los muchachos. Lo que él le ha transmitido a los muchachos, oigan, van a pasar esa racha, pero crean en el proceso, en la preparación. Y al final, si hacemos eso y, y no se da, que espero que, que sea del lado bueno, oye, por lo menos yo me puedo acostar en mi cama tranquilo, porque yo sé que traté todo. Sí, que se hizo el esfuerzo. Y una cosa, a veces, un equipo está en una racha positiva. Y como tú estás ganando... No se ven las cosas malas. Exacto. Pero de repente cuando tú pierdes un juego, tú dices, ah, pero mira, lo que está sucediendo, aunque estamos ganando, mira cómo se dio ahora aquí. Claro, tú sabes que ahí eso es una cosa muy importante porque como tú acabas de decir, eso pasa en todo el equipo, que la cosa quizá un corrido de base no se ve porque tú tienes siete pues este y uno ah. y la gente está jugando bien, los muchachos. No, 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 ahí es que donde tú tienes que estar encima de estos muchachos y decirle, oye, vamos a separar cada juego. Hoy estamos aquí, pero mañana podemos estar abajo. yo creo que parte del coaching staff es la responsabilidad de nosotros. Una vez más lo digo, para yo ser un buen manager, tengo que tener un, un buen grupo técnico. Le doy gracias a Dios que muchos de esos muchachos dijeron: Sí, apúntame que voy contigo. A, 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 a propósito de eso, quiero que me le diga a Plácido que José Antonio, <laughs> Ay, sí. José Antonio en, en el show del año pasado, llamó a Plácido Polanco. <laughs> Porque él dijo que era pelotero. No. Que y era bueno. No, pero no José Antonio. Mejor que ellos que se plácido. compartían el Cierre 2 y que él era mejor que, que, que José Antonio. Plácido? Y que Plácido y por eso volvieron a Plácido. No, yo no dije que era mejor. <laughs> no alternaron. <laughs> yo no dije eso. <laughs> Hay no antenamos. No, 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 pero no, no, eh. no vamos a ir muy lejos. El compadre está ahí abajo. Búscalo mejor. Búscalo ahora. Albert, tú mencionaste una palabra muy linda que es familia. Y él escogido se caracteriza por tener una historia rica también en familia. Y cuando hablamos de familia y de historia y escogido, hay que hablar de la familia Alou. Y yo me voy más atrás de Moisés y me voy a Felipe Rojas Alou. Pelotero leyenda en grandes ligas, manager exitoso en grandes ligas, que en los años 70, 76, 77, dirigió a los Leones del Escogido. Te me pareces un poco a él. ¿Verdad? La situación de que fuiste lo que fuiste como pelotero, de que te vestiste como pelotero de escogidista y de que ahora decides iniciar tu carrera como manager como escogidista. No, gracias, de verdad que es un honor para mí. Eh, tuve la oportunidad de hablar con, con, con Felipe, eh, don Felipe, y de verdad que lo que él me dijo, el consejo me dijo: eh, Mi hijo, yo lo que te digo es. Que mantenga ese muchacho unido entre familias, así es que se gana. Y eso es, eso es lo que vamos a hacer aquí. Yo creo que cuando un hermano o una hermana en la familia está pasando por algo difícil, ¿qué nosotros hacemos? Nosotros no le damos la espalda, nosotros tratamos de, de darle el cariño, el amor, lo que se necesita. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. Es un deporte que, que todos nosotros amamos, pero al final. Eh, los, los peloteros saben la responsabilidad que ellos tienen, la fanaticada lo está pidiendo este campeonato y de verdad que estamos súper, súper, súper preparados este año. Mira, Albert, eh, tener jugadores como lo son Eric González, Ramón Laureano, Martín Maldonado, que va a estar acá con los Leones, su liderazgo, qué tan importante es tener jugadores de ese calibre y lo que aportan dentro de un Clubhouse. Súper importante, eh, de verdad que... Voy a usar este. Bueno, algo que, 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 le, que le comenté a ellos esta mañana, me reuní con varios de los veteranos. Yo le dije, señores, cuando uno va a construir algo, uno siempre trata de, de tirar el concreto, tú subes tus cuatro columnas, y entonces comienza a trabajar. Yo le dije, ustedes, los veteranos, son esas columnas que van a sostener este equipo este año, y de ahí vamos a construir. Y yo creo que tener ese liderazgo como con esos veteranos que tú acabas de decir es una cosa que cada equipo tiene que tener para poder lograr esa meta que es ganar un campeonato. Porque ellos lo han vivido, han pasado, ellos saben lo que se necesita. Y ahora con el talento jóvenes que miran a esos muchachos, es un, una responsabilidad que ellos tienen también. Y se lo dije: oigan, una responsabilidad que tenemos no solamente yo como manager, pero ustedes como peloteros. Porque esos muchachos jóvenes que ustedes ven ahí, eso van a ser el futuro de esta organización en un par de años. Y así que tengan ojo con eso. De verdad que no creo que voy a tener problema con eso, porque de verdad que la química y el grupo que nosotros tenemos eh, tenía muchos años como pelotero y ahora como manager, que, que no ha estado unido así en un equipo. Hablando de eso ahí mismo. Que ella menciona ese grupo de peloteros que están con el equipo, pero otros que, por ejemplo, cuando se enteraron que Pujol va a ser el dirigente, que te hayan llamado, mira, cuenta conmigo, si tú me necesitas, yo estoy ready, voy a jugar porque tú estás ahí como dirigente de, de los Leones. Un 100%, Jean Segura es un ejemplo de eso. Jean Segura me dijo: Mira, brother, no estoy ahí el 23 porque tengo que, que resolver una cosa familiar en Miami, pero cuenta conmigo. ¿Tú entiendes? Mal igual. Eric también me. Tú sabes por qué. Los entrenamientos de nosotros comenzaron en septiembre 23, pero mi trabajo comenzó en febrero. Y ya desde febrero era llamando a los muchachos, cómo podemos mejorar? qué ustedes creen, esto y esto y esto. Muchísimas cositas que, que aprendí y que se necesitaba. Y al final estar aquí y de poner a los muchachos en una situación que ellos se sientan cómoda para nosotros poder ganar y que ellos no puedan dar el máximo. Albert. Eh, a nosotros nos gusta siempre darle algo a las personas que nos acompañan. Y yo en mi casa pensando, ¿qué le puedo dar yo a una persona que lo ha ganado todo, que quizás tiene tantos éxitos? ¿Cómo puedo yo darle algo a Albert que no tenga? Y pues dándole cabeza y cabeza y cabeza. <risa> creo <risa> que encontré algo que tú no tienes. Creo, lo voy creo. a intentar. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Al final, eh, yo okay. creo... Que más allá de todos los éxitos que tú has logrado en tu carrera, de todo lo que, lo que puedes tener, las bendiciones que puedes tener, hay algo que no tienes. Tú no tienes un rookie card del de Albert Pelotero y no tienes un rookie card hey. del Albert Manager wow, con el escogido. Wow. wow. Sí lo tengo ya, mira la. Hey, 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 hey. Es una Excelente. forma Albert, de nosotros. No, no, gracias. Porque Quizás por ese gesto, tu último año como pelotero en República Dominicana, luego de ser tan exitoso, fue vestido de escogidista. Y tu primer año como manager, que va a ser una carrera muy exitosa, es vestida de escogidista. Para ti, con mucho cariño. Qué bueno, ah, hermano, muchísimas gracias. La verdad es que se está Carumbia? Bien bonito. Sí, sí, y hay que sí, decir, sí. Albert, que definitivamente es un honor para nosotros. Para la organización de los sí. Leones, que una figura como Albert Pujols, para muchos el pelotero más grande de la República Dominicana en grandes ligas, que sea manager de esta organización. Y va a ser manager más grande de, 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 de Claro que sí. Claro que, sí. 100%. Es más, que le pase Felipe también en los campeonatos. Que le pase Felipe. No, 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 todavía, todavía. De verdad que eh, quizás, eh, abriendo de la puerta, muchos de estos peloteros del calibre mío, que quizás. Le ha pasado por la mente ser manager y quizás por lo que ustedes acaban de decir, la fanaticada, eh, eh, que no son agradecidos, que esto y que lo otro. Yo no le doy mente a eso. Alguien me preguntó eso esta mañana en una entrevista que di. Yo mi enfoque es ganar y ganar y ganar. Yo bloqueo todo lo negativo. Si es algo que yo he hecho muy bien en mi carrera como profesional, es eso. Que yo trato de bloquear todas las cosas que no me puedan sumar en mi vida y tratar de bloquearlas. Y al final, eso es lo que le estoy transmitiendo a estos muchachos. Van a haber van a momentos buenos, momentos malos, pero traten de bloquear, de que cuando ustedes entren por esa puerta y donde ustedes cuando ustedes se bajen de esa puerta, o sea en San Pedro, en Santiago, en la Romana, eh, ande sea, que la presencia, se, la presencia del equipo se sienta. Y eso es lo que ustedes van a ver este año. En los Leones del Escogido. Un equipo agresivo, un equipo que va a jugar buena defensa, va a pichar. Y como le digo, al final, Dios es, es, es el que sabe quién va a ganar el torneo, pero no es porque nosotros no estamos preparados. Tú sabes que los peloteros del Escogido, uh -huh. muchachos, son afortunados porque claro. nosotros en 20 minutos hemos recibido ese aura y ese aprendizaje de una persona como él. Y estos peloteros que van a hasta ahí 50 juegos y que ya tienen un mes con uh -huh. él. Han aprendido muchísimo. Yo creo que ese debe ser el legado que tú vas a, a dejar en este equipo. Espero que no sea la única temporada de que te motive y que siempre sea nuestro manager. Pero, pero asumo que, que este principio. Siempre es cuando me quieran. <laughs> claro, te van que a tener siempre. éxito primero. Claro, como claro parte que sí. por parte, comenzando mañana, hay que tener éxito. Y después primero. en México también, que será la serie Caribe sí. en México. Que ser, no asumo que Sería bueno. ¿Por qué no? Asumo que este es el inicio de tu carrera como manager profesional, ¿verdad que sí? Un 100%. Un 100% me acaba, me, esta mañana eso fue una de las de la preguntas. Yo le dije, bueno, mi enfoque ahora mismo está aquí por los próximos cuatro meses Si esa oportunidad llega de, de que un equipo quiera quizás darme esa oportunidad la evalúo y si, y, si, y si mi esposa está de acuerdo y yo estoy de acuerdo entonces lo hago. Pero, pero... lindo del deporte que, que sí. un tipo que ha jugado tanto que lo ha ganado tanto, que no le falta nada por hacer es difícil sacarlo del terreno Sí, pero hay muchos Albert Pujols aquí en la República Dominicana eh, que, 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 que necesitan esa ayuda, hay muchos peloteros que necesitan ese empuje. Entonces, yo creo que yo, como pelotero, nunca tuve la oportunidad de que un pelotero, quizás con un calibre de David Ortiz, Albert Pujols, llegue a mi barrio y me dé un consejo. Y yo sé lo que se necesita eso en este país, ese empuje. Sí. Y yo creo que es parte de mi responsabilidad eh, ayudar a estos muchachos jóvenes a lograrlo. Y claro que yo no lo digo relajando. El futuro de la MLB está aquí en la República Dominicana. Y no solamente en la República Dominicana. Yo creo que si tú miras un juego de estrella este año o el año pasado, casi un 45, un 35, un 45% de, de los peloteros son latinos. Y eso te debe de decir cómo el deporte ha estado creciendo. Así que Dios, nosotros hemos sido muy bendecidos este país, eh, por Dios, con el talento, no solamente en el béisbol, en cualquier deporte eh, que los muchachos deciden representarnos. Así que para mí, yo creo que ese va a ser mi legado, seguir dejando esa marca, no solamente aquí con los leones de recogido y el éxito, sino si Dios me da la oportunidad de seguir haciéndolo en los Estados Unidos, o aquí mismo, parte de la responsabilidad que tengo con los angelinos, es ayudar a esos muchachos jóvenes. Porque, gracias a Dios, y comentamos. Con, con mi compadre Plácido Polanco, ustedes lo acaban de mencionar, fue una persona que, que me abrazó y me dio ese apoyo que yo necesitaba. Legal Renterilla, eh, Woody Williams, Mark Maguire. Entonces, yo he aprendido desde pequeño y desde, desde temprano en mi carrera que esa parte de mi responsabilidad, esa parte de mi legado que yo quiero dejar y, y mi marca. En, en, en el béisbol. Mire, yo sé que ya vamos a terminar, pero rapidito, ¿qué te ha parecido lo que ha visto en los entrenamientos? Ya mencionamos a los veteranos, pero de esos muchachos jóvenes, ¿cuáles están sorprendidos? Eh? Bueno, yo creo que Ryan González, yo creo que es un muchacho que promete mucho. Eh, yo creo que este año, si, si le damos mucha oportunidad, yo creo que un muchacho que está ready, tuvo una buena temporada. Yo creo que con Boston. Eh, yo creo que todos los muchachos, eh, eh, Eduardo Rivera, que va a tirar el juego número tres de nosotros un muchacho que se fajó y trabajó fuerte para para ganar esa posición eh, sabe Miranda se lesionó afortunadamente pero va a estar red de quizá en quizá en en dos semanas eh, pero hay mucho talento hay mucho talento y eso es lo importante de los Santos también que se integró la semana pasada al equipo eh, yo creo que un muchacho que tiene mucha promesa por delante si Dios lo lo sigue bendeciendo y y yo le voy a sacar el máximo a ese muchacho y yo espero que ellos se sientan así, que me saquen el máximo también a mí. Y que ese récord de los entrenamientos se lleve también. Claro. Ahora ya, en ah, el inicio. Muy bueno, <laughs> eh, muy bueno. Sería, sería muy bien, eso sería éxito. Claro. Eh, sí, ¿no? eh, eh, para eso trabajamos fuerte. Y, y lo demostramos en el entrenamiento y eso es algo que ustedes van a ver en esta temporada. No solamente en la prestemporada, en esta temporada. Albert, eh, esta es tu casa. Los Leones del Escogido es tu casa. Este podcast entre los de en tu casa. Esperamos que que te hayas sentido cómodo, que la hayas pasado bien, y estoy seguro que nuestros fanáticos escogidistas a través de nuestro canal de YouTube del Escogido Baseball Club le van a sacar mucho provecho a las palabras de nuestro manager Albert Pujols. Te agradezco enormemente tu tiempo y que sepas que con nosotros para lo que quieras también puedes contar. No, muchísimas gracias a ustedes de verdad de corazón y nada éxito Vamos a hacerle este año un campeonato. Y como dijiste el otro día, estamos ready. Estamos ready. Estamos ready. Señores. <laughs> Un palo. Entre leones, otro episodio más. Albert Pujos con nosotros. Para ti, escogidista, esta temporada es de los fanáticos. Muchas gracias.